Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras. Tengo la primera autoridad del municipio de Octavio, Schneider Quincena, de inmediato. No ha abordado hacer el micrófono de RCN Radio 1370. ¿Cómo es cómodo, doctor? Por favor, que Juan Carlos Duque lo va a abordar en el micrófono de RCN. Alcalde Schneider Quincena, doctor, un placer tenerlo de nuevo. Acá nos vamos a encontrar en varios escenarios deportivos. Y qué rico tenerlo, como decía el Carlos Liberal, debe ser alcalde activo, está en ajustes deportivos, poniéndole el pecho a la administración. Muy buenas tardes, hombre, a todos nuestros oyentes. Por supuesto, hoy, a todos nuestros ciudadanos que estamos disfrutando de este gran momento, de este gran espectáculo. Claro que sí, llegó mucho más hoy, acompañando a nuestro equipo. Queremos disfrutar, como lo venimos viendo, de este bonito espectáculo. Y yo sé que aquí, con toda la comunidad hoy, Dios mediante, vamos a sacar un resultado para nuestro municipio. ¿Usted juega de local o de local, no? Estamos jugando de local. Aquí tenemos nuestra hinchada. Estamos haciendo la fuerza. Entonces hoy queremos, obviamente, primero que todo, generar todas las condiciones para un buen espectáculo. Ha sido una tarde un poco fría, pero aquí hay calor, aquí hay energía, aquí hay un partido, aquí hay mucha fe que hoy vamos a sacar adelante el partido con la ayuda de todos. ¿Sufrió más hace 8 días o ha sufrido hoy mucho más el partido? Hemos estado muy pendientes del equipo, lo hemos venido acompañando en todo momento, apoyándolo, motivándolo, porque sabemos que tenemos gran calidad, gran trabajo, y yo sé que hoy eso lo vamos a demostrar y se está reflejando desde ya. Hemos visto un gran partido, un gran trabajo de equipo, hablando del equipo de Guarnes, igual que nadie entiende lo que significa el dinero, el obrero de la Comunidad Nacional. Así es, rival, con todo el respeto, con todo el trabajo, el desempeño por muchos años, y yo creo que también es un tema que hay que reconocer. Igualmente, pues, venimos haciendo un gran trabajo en materia deportiva, y hoy como vemos un equipo consolidado, sólido, buscando resultados positivos, entonces yo creo que de esta manera vamos a lograr sacar adelante el partido. Muy bien, ahora invitamos, aprovechamos para toda nuestra comunidad hoy y visitantes de nuestro querido municipio aquí aledaño, Río Negro, invitarlos a las fiestas populares, tradicionales de la Cabulla, que vamos a celebrar del 15 al 18 de diciembre. Todos bienvenidos, vamos a tener una gran muestra cultural, artística y por supuesto de fiesta. Qué bueno, las fiestas tradicionales de Guarne que no podemos perdernos por ningún motivo. Alcalde, se va a venir además el vacacional de fútbol de RCN, ¿ustedes van a estar aquí también presentando? Claro que sí, ya venimos coordinando con ustedes, RCN, con Hernán, vamos a estar allá con el equipo presente en el vacacional aquí en Avedeño, en el municipio de Río Negro, también para participar de esta Copa Vacacional, y dice que nos va a ir muy bien también igualmente allá. Serán siempre bienvenidos, además de que van a debutar por primera vez el municipio de Guarne, el 7 de diciembre, que ya pues alcalde, el pitazo inicial del segundo tiempo va a haber árbitro. Mucha suerte para Guarne, Antioquia. Muy bien, mucha suerte, mucho empeño, mucho. Vamos con toda la afición. Queridos todos amigos, llevarnos con toda la afición el apoyo. Vamos muy bien, vamos adelante, vamos a sacar antes este segundo tiempo en beneficio, pues, de un gran espectáculo y por supuesto en beneficio de nuestro municipio. Muy bien. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras.